Un saludo a todos los televidentes de Café Democrático, me parece bonito. Tiene dos nombres bellos, café con aroma de café y democracia. Democracia, yo creo que todos los días tenemos que defender la democracia. Yo siempre he dicho que asesinan a un periodista y la democracia tiene que entrar a cuidados intensivos. Matan a un periodista. Es que la pluma del periodista es la democracia. Un saludo a todos ustedes y qué bueno que en este espacio la democracia pensemos país, construyamos país y construyamos ciudad, construyamos fútbol. El tema de las barras, el tema del fútbol desde muy pequeño. Yo recuerdo con mi hermano mayor, mis hermanos, íbamos al estadio, muy pequeños, nos hacíamos en la parte oriental. Lo único que llevábamos era fiambre, la pierna y el pernil del pollo y las papitas, y gaseosita, la colombiana. Nunca, nunca llevamos otro elemento que no fuera el corazón grande para ver rodar la esférica. Y en segundo lugar, esa pasión por acompañar al equipo de sus gustos, de su predilecto. Esa predilección por el fútbol, ese amor por el fútbol, yo creo que uno nace y desde la barriguita de mi mamacita y mi madrecita daba pataditas. Yo juego fútbol, microfútbol, fútbol 5, hago ejercicio todos los días y creo que es pasión. Yo he dicho algo, el fútbol es la única religión que no tiene ateos y el fútbol es la religión del siglo XXI. Hablar de barras bravas, yo sí quiero que en este café democracia pensemos en algo muy importante y es: ustedes van a ser educadores, formadores, de que cambiemos ese tema de barras bravas por barras futboleras, barras populares. Siempre hemos venido trabajando en eso. Desde hace 3 años yo era cómplice de decir constantemente barras bravas. Y hay en el país algunos comentaristas deportivos que se glorían hablando de barras bravas toda la semana. Entonces eso va alimentando el ego de los muchachos. De alimentar el ego de los muchachos, el muchacho llega al estadio, barra brava, y se siente barra brava, y es la mentalidad belicosa, la mentalidad agresiva. Yo creo que hay que hablar de barras futboleras, barras populares. En el año 2000 llegamos a la alcaldía con Antanas Mockus, dos temas fundamentales en ese momento: desarme y fútbol, cultura, moral y legalidad, ¿cierto? Ley, cultura y moral. Y a partir de esas 3 acciones comenzamos a pensar cómo podríamos intervenir en el estadio, en el buen sentido de la palabra, porque los muchachos no llegaban a la alcaldía. Con Peñalosa y coordinados por unas personas, entre ellos Alirio Maya, se hacía una presencia de Misión Bogotá en el estadio. Pero propiamente abrir las puertas a los muchachos en la alcaldía, no. Iniciamos, le dimos continuidad a un trabajo que venía con Peñalosa, integré a mi equipo de trabajo a Lirio Amaya, a Milton Bello y a un potencial de muchachos líderes que viven un mundo de desesperanza, que carecen de oportunidades de vida, de alternativas, de opciones fundamentales. Y recuerdo tanto que la primera reunión que hicimos en la alcaldía fue un problema. Llegan las barras bravas, hay que tener cuidado. No, un momentico, abrámosle un espacio. Y si estamos hablando de una ciudad incluyente, ellos también forman parte del devenir de la ciudad. Y comenzamos a trabajar muy bien en el estadio, antes, durante, después de los partidos, con temas de convivencia, con temas de pactos de convivencia, con temas de acercamiento, con temas de vincularlos al primer comité de seguridad que se hizo y al primer protocolo de goles en paz. Y esto sirvió para que se multiplicara y replicara a nivel nacional. De ahí surge, con todos los elementos y con todo lo que hemos trabajado, surgen temas como la ley de fútbol, porque apoyamos, dimos herramientas con la experiencia de estos muchachos, con la experiencia de Gustavo Morelli, con la experiencia de gente buena del fútbol que le ha aportado al fútbol. Aquí el problema es la dirigencia, ese es el problema.
Bueno, estábamos escuchando al padre Alirio, tuvo que ver mucho con la gestión del comienzo de Goles en Paz, pero hoy tenemos pues el presente de esta idea de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Tenemos a Milton Bello, que es coordinador de Goles en Paz. Milton, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el momento actual de la de esa iniciativa de Goles en Paz? ¿Sí se ha logrado que los goles sean en paz? Sí, yo creo que al momento es muy positivo el avance, pero esto se debe mucho al trabajo que han desarrollado los mismos hinchas del fútbol, los que aman el fútbol, los que les gusta el fútbol, entre ellos las barras futboleras, las barras de fútbol de las tribunas populares. ¿Usted cree que, como alcanza a decir ahí el padre Alirio, hubo hay un problema, digámoslo así, de término semántico, que el hecho de haberlo puesto durante tanto tiempo barras bravas incentivó lo bravo? ¿O esto es puramente accidental, lingüístico? ¿Cómo lo ve usted? Sí, en algunos muchachos se puede llegar a pensar que el término barra brava hasta genera un poco de violencia. Algunos miembros de algunas barras el término barra brava lo utilizan como de la forma argentina, porque es una copia de lo que se mueve en Argentina. Entonces, algunos tienden a ese nombre o a ese rótulo, pero hay otros que no lo aceptan, que lo rechazan y dicen que son unas barras populares, unas barras de fútbol que apoyan un equipo y tienen un sentimiento diferente al de las barras argentinas. Bueno, Goles en Paz es, digamos, uno de los integrantes de lo que se puede llamar un puesto de mando unificado, un puesto de trabajo que se hace para cada partido. En este momento hay medidas sancionatorias con alguna barra de la capital de Bogotá. ¿Cómo está ese tema de entrar al estadio con todos sus trapos, con todos sus bombos, con sus trompetas? ¿Qué está prohibido, qué no está prohibido? ¿Cuáles han sido los resultados de esa prohibición? ¿Si han servido o no han servido? ¿Cómo se ha manejado eso? Pues en el momento no tenemos ninguna restricción a ninguna de los grupos, de los muchachos de barras de fútbol de la ciudad. Eso es lo que menos queremos desde el puesto de mando unificado, desde el programa Gol en Paz. Lo que no se quiere es eso, utilizar esos mecanismos de restricción, porque muchas veces los hemos observado que son absurdos para nosotros. Los muchachos a veces lo sienten muy fuerte, pero también es uno de los mecanismos que tenemos para poder que los hinchas entiendan que su buen comportamiento lleva a sumar más hacia la fiesta del fútbol y que no hay necesidad de todo el tiempo estar como en ese tema de la represión. Hemos hecho una coordinación muy buena con la policía, los hinchas y la administración distrital desde hace muchos años. Ya inclusive la intermediación de Goles en Paz muchas veces lleva a que los hinchas se relacionen directamente con oficiales de la policía, con miembros de la policía, porque anteriormente eso era imposible. El hincha veía a la policía como otro objeto, otra persona de violencia, otro grupo de violencia, y lo catalogaban como un tercer elemento de choque. Bueno, cuando nació Goles en Paz la situación sí era crítica, es decir, Goles en Paz alcanzó, digamos, a canalizar todo tipo de energías que se daban dentro de las barras, digamos, entre comillas, se salvó la asistencia al fútbol. ¿Usted cree que el momento era crítico y que ahora ya estamos viviendo en otra etapa del barrismo? Sí. Pues el programa Goles en Paz ha contribuido dentro de todos esos elementos, pero también la policía también ha contribuido, los mismos hinchas, porque es que nosotros siempre hemos dicho que esto es un acto voluntario, la convivencia, entender que la violencia no es el camino, es algún elemento importante que los hinchas han entendido o han podido canalizar, y los protagonistas siempre son ellos. Los protagonistas no somos las instituciones, sino los hinchas. Los hinchas son los protagonistas de la fiesta, y con ellos siempre hemos trabajado, hemos discutido muchos temas, hemos llegado a acuerdos, a veces tenemos discusiones, a veces los muchachos se levantan de la mesa de trabajo porque no están de acuerdo con ciertas decisiones. A veces ellos también tienen unas conveniencias entendibles en sus grupos, pero sí, que las discutimos y las llevamos a una mesa, y todo el tiempo se estamos invitando al diálogo, porque esa es la herramienta más importante dentro de un proceso de convivencia. Bueno, me dicen ahí en producción si tengo que ir ya a comerciales o me alcanza otra preguntita. Sí, así es. Bueno, puedo seguir. Bueno, estuvimos hace unos minutos y usted ya estaba presente aquí con integrantes, con William y con Juancho de la Guardia Albirroja Sur. ¿Usted cree que esta es una barra, digamos, que entre comillas podemos hablar de barra modelo, ejemplar en el sentido de mostrar cómo una barra de pronto reencausa todas sus energías pasionales, pulsionales del fútbol? Porque todos somos aficionados al fútbol y sabemos que eso es una pasión que se lleva por dentro, como dice la barra. Pero esta es una barra tan modelo como nos la pintaron ellos, y los comandos y la Blue Rain son los más desviciados. ¿Cómo ve usted esa situación?
Pues, ellos todavía están por ahí, así que... No, sí, bien, y ellos saben, y los muchachos entre todos se conocen, uh-huh. Las barras de Millonarios en Santa Fe conocen sus organizaciones. Sí. Y sí, la barra de Guardia Albirroja es una organización bastante fuerte frente al tema democrático. Sus líderes han sido hace unos años elegidos por puntos de acuerdo, sí, internos. Sí, sí. No ha sido necesario el tema de la fuerza. Lastimosamente en otros grupos como Millonarios. Pero digamos que sí, la Blue Rain y los comandos han tenido problemas. ¿Cuáles han sido? Sí, lastimosamente, como iba a notar, en otros grupos la violencia sí ha sido el mecanismo de ejercer su poder. Por eso, un ejemplo, la barra de Millonarios tuvo unas diferencias internas hace más de 2 años y medio. ¿Estuvieron sancionados hasta hace poco, ¿no? Tuvieron una restricción importante de más de un año y por esa querer asumir ese poder a través de la violencia. Uh-huh. Pero nosotros siempre los hemos inducido a prácticas democráticas, a prácticas, sí, internas que fortalezcan la organización y no la debiliten con las separaciones, divisiones que tuvieron que haber. Pero ya también ellos han entendido a través del tiempo los mecanismos que ellos tienen, uh-huh, para poder respetar su diferencia interna. Y Millonarios hoy en día pues es una organización que tiene 3 barras, que es Blue Rain, Comandos Azules de un sector, del sector hacia occidental y hacia el sector, sí, oriental, pero que tienen unos manejos internos que se respetan también, pero que lo más importante es la convivencia dentro del escenario y fuera de él. A uno le llama la atención de pronto esa parte, y muchos lo ven así, que ya hay como sectores donde uno no se puede mover en el estadio. Obvio que ya no está libremente, como decía el padre Alirio, que antes uno iba con el piquete y comía pollo con el hincha Santa Fe, el hincha de Millonarios. Eso ya no va a haber. Pero se tiene la impresión de que, por ejemplo, en partidos de Millonarios está como ya muy... ya son como guetos, y hay partes donde uno no puede, porque hay tanta división en la barra misma de Millonarios, que esto está pasando. Que haya, pues, como guetos, y algún día va a llegar en que uno no se pueda mover por el estadio, porque en cada un espacio de oriental o de otra parte del estadio va a haber una barra que no se entiende con la otra y que no se puede ni tratar. En el caso de Millonarios ya no está presentando tan frecuente esa situación. Ajá. Se presentó el año pasado y antepasado, sí, se presentó muy fuerte que habían espacios que los muchachos no podían transitar, ni siquiera en los alrededores del estadio. Pero hoy en día, por los mismos procesos de acuerdos que se han llegado a nivel interno de ellos, dentro del proceso que se ha adelantado con el programa, ya hay espacios en los partidos de Millonarios donde se puede circular libremente. En el caso de Santa Fe nunca se ha tenido esa situación con la Guardia Albirroja, con la gente de la comunidad santafereña de Oriental. Nunca se ha tenido esa situación de que hayan espacios que son no se compactos. Pueda transitar. Sí, son más fuertes, bueno. Y eso ha sido a través del mismo fortalecimiento de los grupos. Quiero anotar ahí es que cada grupo tiene sus dinámicas diferentes. Los muchachos de Millonarios, Santa Fe, América Nacional, de las barras más grandes de nuestro país, la gente de Medellín, tienen unas dinámicas internas diferentes, pero todas apuntan a un objetivo, que es alentar al equipo, pero que lastimosamente a veces utilizan la fuerza para otro tipo de cosas. Bueno, después de comerciales me voy a contar cómo le fue en el operativo Millonarios Nacional, ¿cierto? Sí. Y qué está pasando en la localidad, porque... ¿Hasta dónde eso hace parte de la barra? Esos asesinatos, esos combates que se dan de pronto en las localidades de Bogotá. Y vamos a escuchar también, por supuesto, opiniones de nuestra gente en Café Democrático.